bueno, ahora aquí de regreso en Auto 060 y vamos a hablar de la reciente Super Bowl y sobre todo la presencia de los fabricantes de autos ahí en el Super Bowl con Simón Gómez Vázquez, que no solamente sabe mucho de autos, sino también de publicidad. ¿Cómo estás, Simón? ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por la invitación a tu programa. No, gracias a ti, Simón, que está ahí en MSN Latino, ¿no? En la sección de autos, publicando todo lo que tiene que ver con la industria automotriz. Y bueno, un tema interesante sin duda, ya no es el primer año, ni mucho menos, ya van varios años en que los fabricantes de autos prácticamente se toman el Super Bowl y entonces aprovechan ahí para gastar sus millones de dólares, ¿no? 4 millones de dólares por minuto. 4 millones de dólares por minuto, una cantidad impresionante, y no solo eso, sino también el dinero que se gasta en producir los comerciales, porque todos los que nos gustaron y los que no nos gustaron también tienen un valor de producción impresionante. Eso es lo que yo te quería preguntar, porque todo el mundo habla sobre lo que cobra la NFL o la cadena, en este caso Fox, por transmitir los comerciales. Pero digamos, los anuncios que hemos visto, cualquiera de ellos, más o menos, ¿cuál es el costo de producir algo así? Porque primero el talento, ¿no? Después los creativos, las cámaras, todo eso, edición. ¿Cómo, más o menos, cuánto sería, tú calculas, el costo de un minuto de anuncio en el Super Bowl, tomando en cuenta todo? Mira, una medida sí, pero eso puede diferir bastante, porque cuando tienes talento reconocido, pues tienes que pagar mejor una millonada. Cuando tienes CGI o gráfico animado por computadora, como el caso del comercial de Audi, te puede costar fácilmente entre los $800,000 por 5 segundos. ¿Cuánto, perdón? A ver, que no te escuché muy bien. Es una millonada. Es que depende de la casa aunque lo hagas, pero una medida chiquita te puede costar entre 100, 200 hasta $300,000 por 5 segundos de animación computarizada. Entonces, pero vaya, si tenemos un comercial que simplemente de piezas editado, pues mira, te puede costar entre edición y postproducción con corrección de color y todo lo que eso conlleva, más el audio que tiene que ser impecable, obviamente, te puede costar fácilmente entre 5 millones de dólares, y eso es uno barato, hasta 10. ¡Wow! Increíble. Y ya no hablemos, estamos hablando de un comercial de un minuto, ¿no? De películas, así que más o menos ahí tienen la proporción. Y bueno, vamos a hablar ya en materia de lo que fue la presencia de los fabricantes de autos en el Super Bowl. Yo creo que el que más llamó la atención, porque quizá nadie lo esperaba, muchos de los anuncios se habían ya filtrado por YouTube días antes del Super Bowl, pero Maserati, que ahora es, bueno, siempre ha sido parte del grupo Fiat, pero ahora con el grupo Chrysler acá en Estados Unidos, Maserati se tiró un anuncio ahí de 90 segundos, entonces minuto y medio, 12, 6 millones, 8 millones más o menos. Y realmente yo no sé si fue tan efectivo, llamó la atención porque quizá nadie lo esperaba, ¿no? Sí, para mí el comercial de Maserati fue una sorpresa doble. La primera sorpresa, pues, que estuviera ahí, porque no es una marca que tú esperas ver en televisión, porque es de un nivel bastante alto, aunque aparentemente están buscando masificarse un poco. La segunda sorpresa de este comercial es lo malo que era, para mí, obviamente. Es un comercial que te dio un mensaje que no te, ni siquiera te daba una indicación hacia dónde iba, no sabías qué era, me pareció flojo, me pareció confuso. Al final me tomo un poquito porque el punchline es bastante bueno, pero es un comercial que me decepcionó un montón, sobre todo porque el producto es magnífico y porque podía hacer algo un poquito más contundente. Claro, yo coincido en eso de que, primero, como no se sabía qué era, no lo habían anunciado antes como muchos otros que se habían filtrado en YouTube, tomó un tiempo determinar de qué estábamos hablando, ¿no? Entonces ahí yo creo que pierden mucho impacto. Exacto, exacto. No me parece una buena inversión, pero bueno, ellos saben lo que hacen. Eso sí, la gente está hablando de ellos. Exactamente, y eso, varios sitios de internet como Kelly Blue Book y Edmunds.com que calculan el interés de la audiencia basado en las búsquedas con una marca en su propio sitio de internet, dijeron que efectivamente durante las primeras horas, por lo menos después del Super Bowl, Maserati fue una de las marcas más buscadas, por lo menos en Kelly Blue Book, con lo cual algo te dice que algo de efectivo tuvo, ¿no? Sí, también está súper caliente con ese comercial.
Claro, interesante. Y entonces estamos hablando de que Maserati, la marca de lujo italiana, que es, como decíamos, parte del grupo Fiat, que lleva motores Ferrari, está por primera vez vendiendo un auto por debajo de $100,000. Y otro anuncio que es relacionado más o menos en ese rango de precio fue el del Kia 900, que prácticamente es el mismo, ¿no? Entonces es la pregunta, ¿cuál te compras? ¿El Maserati más barato o el Kia más caro? No me hagas esa pregunta. Lo que sí te voy a decir es que el comercial de Kia, que tenía todos los elementos para hacer otro desastre, para mí funcionó muy bien. Esos pastichos de referencia a la película de Hollywood que tiene más de 10 años de hecha y mezclado con lujo, es una cosa que nunca me asfixiaba muy bien. Sin embargo, este comercial creo que fue contundente, fue directo al grano, a mí me ha dado mucho verlo, y definitivamente Kia tiene un tremendo vehículo ahí. Yo creo que Kia, al igual que Honda, su compañía hermana, con sus nuevos autos de lujo, están apuntando a un público que vemos desde el punto de vista un poco más utilitario y práctico, mientras que Ferrari, perdón, Maserati, pues se une a la pandilla de BMW, Mercedes, Audi, que es un lujo un poco más fiarito, un lujo que si se quiere tiene un premium respecto a las marcas coreanas y hasta diría las japonesas. Yeah. Entonces, creo que es una cuestión de más de personalidad del comprador. Yo creo que ambos autos probablemente van a ser muy competentes. Sí, Hyundai tuvo, hablando de los coreanos, Hyundai tuvo dos comerciales, uno del Genesis, que hablaba del sexto sentido del padre, para promover sus sistemas de seguridad electrónicos a través de cámaras y sensores y radares, y el otro de la Hyundai fue el Elantra, ¿no? Sí, señor, el Elantra, que resaltaba una gran cantidad de características del auto, a diferencia del Genesis, que resaltaba una sola. Creo que los comerciales fueron muy, muy efectivos, muy bien hechos, y es una cosa que Honda ha hecho por décadas. Inclusive cuando sus productos no eran los mejores, ellos siempre se preocuparon en tener unas campañas de publicidad bien, bien importantes, y muy bien hechas. Ahora, afortunadamente, pues tienen unos automóviles que son bastante buenos y respaldan lo que la publicidad dice, y pues viceversa. Me parecieron los dos comerciales muy, muy efectivos. Ya. Uno ahí que a mí me decepcionó un poco, y quizá porque uno, la odiosa comparación de lo anterior, el de Volkswagen, el de las alas, que dice que cada vez que un Volkswagen cumple 100.000 millas en la carretera, al buen ingeniero le salen alas, que por cierto hay una controversia porque las feministas están diciendo que no había una sola mujer ingeniera en el anuncio de Volkswagen, entonces hay un poco de controversia, pero un poco simpático, pero no me gustó tanto como, por ejemplo, el anterior del chico de Star Wars, ¿no? Sí, no, el de Star Wars fue un comercial de todo irrepetible, realmente me gustó. Creo que, si no me equivoco, creo que es uno de los que ha tenido más impacto, el que tuvo más impacto medido en Super Bowl en todos los tiempos. Sin embargo, a mí este comercial de Volkswagen me pareció simpático, y claro, pues la falta de las damas como ingeniero bastante represiva, sobre todo en esta época. La única dama que había estado en el ascensor le dio un bofetón a un ingeniero. Pero a la vez un comercial que me pareció que tuvo un uso del humor bastante bueno, y me gustaba mucho la irreverencia de la chica, de la hija de quien está manejando el carro, y la frase final que fue que se te resulta una bicotada que no puedes evitar. A mí me gustó bastante. Sí, te digo, no es que estaba malo, lo que pasa es que uno lo compara con el anterior y siempre tiene ese en mente, ¿no? Así que, interesante. Sí, la comparación con el anterior es buenísimo, el anterior más hasta lo de los otros más. Claro, volviendo a lo del grupo Chrysler, otro comercial que tiene bastante gente hablando es el del Chrysler 200, ¿no? Que otro bastante caro, porque fue de los largos, y entonces desde la estrella del comercial hasta el auto, hasta el mensaje, mucha gente hablando cosas muy buenas y muy malas de él también. Sí, yo creo que de todos los comerciales del Super Bowl, ese fue el que menos me gustó. Y te digo porque, pues como dices tú, se gastaron una millonada, fue un comercial de 90 segundos. El vocero en el comercial es nada menos que Bob Dylan, una mega estrella que tiene ascendente en todas las generaciones, quizás no en la actual.
El copy, el contenido del comercial, me pareció inconexo, no tenía mucho sentido. Empieza diciendo, no hay nada más americano que América, pues estableciendo lo obvio, y después empieza con una letanía de cosas que para mí no tenía ningún sentido, y al final pues que me da un golpe, dice, ten tu cerveza alemana, haz tu reloj en Suiza, pues los carros los hacemos aquí. Pues obviando que Sainola en Detroit, por ejemplo, está haciendo un gran esfuerzo con relojes, que Budweiser es una gran cervecera aquí en los Estados Unidos. Me pareció que era innecesario. Y al final muestra muy poco que la gente lo siente, que es un producto magnífico, que por lo menos a primera vista parece magnífico, que visualmente es hermosísimo, que quiebra con el desastroso modelo anterior, pero radicalmente, y no porque claro, no lo muestran. A mí me hizo falta ver el carro y no me hizo falta ver la cara de Bob Dylan, que la y a Bob Dylan le han caído duro, dicen sus fans, que el Bob Dylan joven habría odiado al Bob Dylan viejo que está ahora vendiéndose a los fabricantes de autos, así que... Sí señor, bueno, tú lo dijiste. No, lo estabas diciendo, y lo estoy viendo por las redes sociales y todo eso, así que bueno, Simón Gómez Vázquez de MC Latino Autos, muchas gracias por el tiempo, realmente entretenido hablar contigo, y bueno, nos vemos muy pronto, quizá ahora en el Auto Show de Chicago, si es que podemos viajar para allá, ¿ok? Así es, muchas gracias, Javier, un abrazo. Gracias, Simón, que estés muy bien. Y ya regresamos aquí en Auto 060. Vamos a hablar ahora sobre la preocupación que hay sobre los autos que se manejan solos.